Hola, soy Datoro y hoy les traigo un nuevo video. El año pasado, en 2022, subí un video titulado ¿Cómo comprar y vender dólares? Hoy voy a hacer ese mismo video, pero actualizado a 2023 para que ustedes no se pierdan nada de lo nuevo que hay en la nueva página. Así que si quieren saber más de cómo comprar y vender dólares, quédense hasta el final. Primero que nada, les quiero agradecer porque el canal está recibiendo mucho apoyo y me ayudarían mucho si este año me ayudan a llegar a 1000 suscriptores. Se suscriben, me hacen un gran favor. También denle like al video, comenten si tienen alguna duda que voy a estar respondiendo todo. Y nada más que hablar, vamos con la página para comprar y vender dólares en 2023. Primero que nada, les voy a decir que si se registran con el link que está en la descripción o en los comentarios, van a conseguir 2 dólares gratis para su primer fondeo. Ok, primero que nada, para ver el link lo tendremos acá, o incluso si están en el celular, bajan un poco y lo tienen ahí. Le van a hacer clic y los enviará a una página como esta, que dice crea tu cuenta. Acá vamos a poner el país de donde nosotros somos, yo soy de Argentina, y acá van a tener que crear su cuenta. Lo pueden hacer con Facebook, con Google o con su propio correo. Una vez registrados, le va a aparecer un inicio así, ¿ok? Lo único que van a tener que hacer ustedes es saber que acá van a poder ver su balance, acá van a poder ver su balance y que esta página se maneja en AirUSD, ¿ok? Les voy a explicar un poco por encima qué son todas estas cosas. Acá tienen un soporte para hablar rápidamente o si tienes alguna duda. Acá en la campanita de acá arriba van a poder ver las notificaciones de toda la página. Si hacen un fondeo o un retiro, les va a llegar todo acá. Acá vamos a tener nuestra imagen, nuestro perfil, nuestro nombre y las estrellas que tenemos a la hora de hacer fondeos y retiros. Ok, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es verificar nuestra cuenta. Lo único que tenemos que hacer es venir acá en ajustes, hacer clic en verificación y verificaremos nuestra cuenta. Lo tendremos que hacer con una foto de nuestro documento y una foto de nuestra cara. Eso se hace para evitar estafas en esta página, ya que estaremos haciendo retiros y fondeos persona a persona. La verificación también sirve para desbloquear métodos de pago y desbloquear el límite de hasta 25 mil dólares en total. Si vos sos una persona que maneja mucho dinero, te recomiendo que hagas la verificación avanzada, que te va a desbloquear el límite de superar los 25 mil dólares. ¿Okay? Una vez verificada la cuenta, iremos a agregar los métodos de pago que nosotros querramos usar. Como verán, yo uso Mercado Pago y PayPal, que son los que más muevo dinero. Para agregar método de pago, lo único que tienen que hacer es hacer clic acá, buscar el que nosotros querramos y seguir los pasos que nos va a dar la página. Como verán, hay muchísimos para elegir. Yo les voy a mostrar un poco por encima para que ustedes vean todo lo que pueden elegir. Pueden elegir criptomonedas, efectivo. Les voy a mostrar un poco bastante rápido para que ustedes después se pongan a ver y elegir lo que ustedes quieran. Ok, una vez elegido el método de pago que ustedes vayan a utilizar, ya configurado todo, vamos a lo importante, cómo comprar y vender dólares. Primero que nada, vamos a ir a agregar el dinero que nosotros estamos poniendo del dos métodos de pago que elegimos a nuestra cuenta de AirTM, ¿ok? Por ejemplo, uno bastante normal es el banco o Walla. Lo pueden hacer desde Walla, del banco, de lo que ustedes quieran, o de incluso Mercado Pago. Entonces nosotros agregaremos fondos a la página y ahí ya estaremos comprando dólares, ¿ok? Les voy a recordar que esta página se maneja con el dólar blue. ¿Ok? Estás comprando y vendiendo el dólar blue. Entonces eso es bastante importante, ya que si sube el dólar blue, vas a, si compraste por ejemplo a 359 y sube, vas a tener ganancias. Entonces, como verán, acá tenemos 100 dólares. Si queremos comprar, no sé, unos 50 dólares, lo podemos hacer ahí y tenemos para comprar 50 dólares. ¿Ok? Entonces lo que estaremos haciendo acá es de la plata de Mercado Pago que tenemos, la pasaremos a nuestra cuenta, acá. Donde está acá. Eso es muy fácil, pero si quieren ver un tutorial, les voy a dejando acá un video y una lista de reproducción para que tengan todo y lo puedan hacer como si fuese un tutorial, porque en ese video yo fondeo y hago un retiro para que ustedes vean cómo se hace y para que tengan más confianza. Ok, una vez tengamos nuestro dinero acá en AirUSD, como verán, lo podemos ver acá. Por ejemplo, yo hubiese comprado 50 dólares, lo tendría acá arriba. Los quiero retirar a, no sé, a Mercado Pago o a PayPal. Lo puedo hacer, lo podemos hacer lo podemos retirar a lo que nosotros querramos. Entonces, esa es la idea de comprar y vender dólares, ¿ok? Una vez nosotros los tengamos acá arriba a lo que compramos, si lo quieren pasar a Mercado Pago, lo pasan a Mercado Pago. Si sube, si baja el dólar blue, lo pueden hacer. Si lo pueden pasar a Mercado Pago, a PayPal,
al banco, a lo que ustedes quieran. Yo normalmente me suelo pasar el dinero, estos $109 que tengo acá, por ejemplo, los pasaría a PayPal y de ahí los pasaría a esta cuenta de Airtm, ¿ok? Eso es lo que hago yo, para que ustedes vean. Si quieren saber más de esta página para ganar dólares, se lo voy a estar dejando acá arriba también. Esta página la uso yo desde hace mucho tiempo, he ganado más de 700, $800 en lo que la voy usando. Y la verdad está bastante bien. Obviamente no es una página en la que vas a ganar dinero sin hacer nada, ya que es un acortador. Pero bueno, les dejo ahí el dato por si quieren ganar un poco de dinero. Esta página me está ayudando bastante a ganar dinero. Entonces, eso tío todo. Gente, sépanlo usar a su gusto. Hagan lo que ustedes quieran. Compren, vendan dólares. Pero hasta acá llega el video. Esta página es muy buena. También si tienen, no sé, si tienen un par de dólares en PayPal, los quieren pasar a Mercado Pago, lo pueden hacer. No sé, o tienen pesos sin usar y los quieren comprar en dólares, acá lo pueden hacer. Así que eso ha sido todo, gente. Muchas gracias por el video. Nos vemos en el próximo. Y perdonen por estar tan inactivo en el canal. Voy a estar subiendo más videos seguidos. Gracias.